esta noche, queridos jóvenes, donde estaremos disfrutando esta noche de ese espectáculo grande, donde todos estaremos participando y donde estaremos disfrutando de ese evento que es especial, donde uno de nuestros participantes gana grandes premios. ¡Esta noche! Esta noche tenemos disfrutados talentos increíbles. Pero vamos a conocer a nuestro jurado. Vamos a conocer. Por aquí tenemos a Good Bunny. Adelante, Good Bunny. Bienvenido. Le quiero enviar un saludo a usted, don Rey Misco. Le quiero enviar un saludo a mis compañeros. Y a su colega, Y a mi otro colega. Jay Wheeler. En ese día, estoy hablando con él. A mí un saludito a todo mi público. Gracias por tenerme aquí. De verdad, yo estoy bien feliz de estar aquí. Soy boricua como el coqui. Y si no me crees, te enseño hasta mi maní. ¿Dónde están mis coleguitos? Ya, gracias, Cuponi. Muchas gracias, Cuponi. Bueno, ahora traemos directamente desde México. Traemos ese gran cantante mexicano que se ha forjado en la música de reggaetón. Aquí tenemos a Jay Wheeler. ¡Jay! Adelante, Jay. Gracias por estar acá. Gracias a ustedes por tenerme aquí. Muy contento. Muchas gracias. ¿Qué te pasó en el pelo? Me manché sin querer. Eso fue que estaba pintando el pelo, te quedaste dormido. No, estaba pintando la casa y... Estabas pintando la casa y de momento fue un poco de... Me parece un canto de cloro, sí. Ahí hice un poco de cloro dentro del... ¡Qué pena! Dentro de todo, ¿cómo sigue tu música? Muy bien, gracias a Dios. ¿De dónde viene el Wheeler? De México no es, de Puerto Rico. ¡Qué raro! ¡Qué raro que en mis anotaciones tengo que eres de México! De Salinas, Puerto Rico. De Salinas, Puerto Rico. Bueno, me imagino que más adelante Raymond, que es mexicano también, estará entrevistándote. Y ahí dice, entre mexicanos se van a entender muy bien. Hablando de México, tenemos al querendón de los querendones. Todo el mundo lo aplaude y la gente lo quiere. Dame caballero, con ustedes, Fernando Adrede. Fernando. Don Rey Misco, antes que nada, quiero enviarle un abrazo a ese hermoso público. Como no se lo puedo dar a todos, me lo voy a dar yo mismo. Eso sí, para todos ustedes, un besito volador que les caiga donde quieran. Don Remico, qué honor estar aquí siempre en su programa. Y estoy súper emocionado porque hoy tengo a Good Bunny y tengo a Jay Wheeler conmigo. Don Remico, y quiero decir a Jay Wheeler que cuando él quiera wheelerme un ratito, aquí estoy. Tipo de problema, yo creo que están listos, ustedes se encuentran listos para atender a nuestros talentos. Estamos listos, don Remisco. ¿Está listo, Jay? ¿Está listo? Pues estamos listos. Vamos a conocer a los participantes. Primero, el caballero viene desde México. Él se llama David Medina. Adelante, David, junto a Charrac. Aquí lo traemos. Aquí lo traemos. Gracias, Charal. Cada vez le aprieta más la ropa. No sé si producción me puede hacer un favor. Ya parece un sorullo pasado de época, ¿sí? Tranquilo. Oye, ¿cómo se encuentra usted, David? Todo muy bien, gracias a Dios. David, hablando del micrófono, todo bien. ¿De qué parte de México viene? De Acapulco. De Acapulco. ¿A qué se dedica en Acapulco? Peluquero. Peluquero en Acapulco. ¿Ha recortado, ha peinado algún artista? No, todavía no. Solamente residente de Acapulco. Animales. Y turista. ¿Y ese color, eso es de spray o eso que usted se hizo, se pintó usted mismo? Eso me pinté yo mismo. ¿Se pintó yo usted mismo? Sí. ¿Eso a base de qué? ¿De vegetales o eso es cuestión de pintura? Que eso dura, lo que para quitarse eso es un problema, ¿no? Sí, un lío. Ok, por lo menos ve el mundo verde, no hay problema. Y es muy bonito. ¿Qué nos viene a interpretar en esta magnífica noche?
Pues vamos a cantar de Eddie Santiago, Lluvia. Lluvia, Eddie Santiago, en estreno, hoy aquí en el programa, con toda la lluvia que está cayendo en Puerto Rico últimamente y con las vaguadas que vienen. Aquí tenemos al mexicano de Acapulco, David Medina, con Lluvia. Adelante, señor director. No me digas nada, ya lo sabía. Ay, virgen. Que nuestro romance acabaría. Ahí está llegando al tono. No me digas nada. Ay, señor. No quiero más palabras. Ay. Porque aún siendo tuya me lastimas. No digas nada. Y márchate. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Eso era para haberlo tocado antes. Pero no importa, vamos a ver lo que les tiene que decir. Amor, el jurado tiene otra perspectiva de lo que quiere decir. Good morning. Mira, lo único que me gustó fue la película que hiciste con Batman. Pero cantando, de usted verdad. Dice como si fuera el Guasón. El Guasón, exactamente. El Guasón. Yeah. Así que te voy a decir cómo yo me siento, pero cantando. Quisiera decirte que esa voz es linda, pero no puedo, no tiene talento, maldita boqueta, cierra esa boqueta, eso no fue un palo, tú sí que cantas bien malo. Yeah. Qué bonita canción, pero debiera grabarla. Con esa letra. Claro, claro. Bueno, vamos a ver, Jay, de verdad que puede decir la verdad. Claro. Y espero la verdad en este segmento. A ver, ¿qué opina de este? Papi, tienes un buen flow en vestimenta. Estás duro como artista. Pero cantando, pues, estoy con Good Bunny. ¿Usted cree? Yo creo que nunca llegó al tono que era. No, yo también pensé que la iban a tocar antes, pero no tocaron nunca. Sí, no llegó al tono, pero ¿sirve para cantar o...? Sí, porque tiene flow. Ah. Tiene flow, eso es lo que le hace falta, el flow, y después la práctica puede cantar. ¿Usted cree? Yo creo... Bueno, tengo a Fernando, que Fernando quizás me puede decir... Fernando es algo diferente, ve el estilo de otra forma, Fernando. Mira, Doremisco, déjame ver cómo sigo, mira... Yo te escuché a ti y de verdad me transportaste al espacio. De verdad, te lo voy a decir lentamente para que tú me entiendas, David. Para mí tú eres fabuloso. Te daría un abrazo, David, pero como otro poder me lo voy a dar yo mismo. David, para ti, como estamos en distanciamiento, un besito volador. Y escuché que eres peluquero en Acapulco. Cuando quieras puedes hacerme el cerquillo de lado a lado. Pues adelante, seguro que sí. Vamos a traer a la prueba. Es una fémina. Ella viene, ¿saben de dónde? De México. Ustedes, Natalia Tirado. Natalia, tengo entendido que cumple años hoy. ¿De cuántos cumplen, Adel? 27. Estas son las mañanitas que cantaban. Está bien, la practicamos otro día. Sí. Bueno, ¿a qué te dedicas y de dónde eres en México? Soy de Tijuana, México. ¿De Tijuana, México? Y allá me dedico a cantar. ¿A cantar en Tijuana, sí, México? Sí, a cantar. Entonces has cantado en todos los palenques. Sí, exactamente. Pues vamos a escuchar que ha cantado en los palenques, que son como unas fiestas patronales allá en Puerto Rico. Así que vamos a escuchar. ¿Qué vienes a interpretar? Es mentiroso, de Olga Tañón. Es mentiroso, de Olga Tañón. Estamos listos, señor director. Adelante, la mexicana de Tijuana, Natalia Tirado. Adelante. ¿Cómo dices? Engañar por lo que parece hermoso. No te dejes engañar por lo que parece amor. No es solo gozo. El amor no es solo sexo. El amor no es solo gozo. Es mi vida, te dicen mil chulerías. Te amo. Palabras no más. Palabras que se funden como el río y como
que le metió a la canción y el ánimo que le metió a la canción, pero el jurado es el que va a decidir, Natalia. Aunque cumple años no significa que va a ganar. Adelante, Good Bunny. Yeah. Realmente me gustó su canto. Bunny, cuidado. De su voz, muy clara, bien. Claro. Yeah. Aunque bueno, ¡chambea! ¡Jala para mi casa! ¡Chambea! ¡Jala! Esa voz no está mala. ¿Terminó? No. Terminó. A ver, Jay. Muy bien, me encantó. Cantaste muy bien, una energía brutal. Yo no puedo hacer merengue, eso lo hiciste muy bien, muy bien. Usted es fácil, merengue, le voy a echar harina, huevo, un poco de echamos leche, un poco de canela y bate y sale el merengue. Es tan fácil como hacerlo. Pero bueno, si no le gusta la cocina, Hernando. Mira, Natalia, déjame ver cómo te lo digo. Si hoy aquí estuviéramos celebrando unas olimpiadas de canto, tú te llevarías la medalla de oro, ¿ok? Muy bien. Te lo voy a decir lentamente para que me entiendas. Natalia, para mí tú eres maravillosa. Te envío un abrazo como te puedo dar, me lo voy a dar yo mismo. Para ti, mi amor, dos besitos para que cumples años. Y ya que cumples años y tenemos a Jay aquí, porque no hacemos un bizcocho y yo les pongo el Frosty. Vamos mejor a decidir. Adelante, que va a haber aquí el participante. Y vamos a decidir por aplausos si David, que es de Acapulco, o Natalia, que es de Tijuana, que cumple año hoy, para ver quién gana y a ver qué se lleva. Si se lleva la paloma de bronce, la paloma de plata o la paloma de oro. ¡Aplauso para David! Hasta ahora David está ganando. Ahora vamos a ver lo que dice el público. ¡Aplauso para Natalia! ¡Definitivamente gana Natalia! ¡Ganó! Puerto Rico.